tarde, país. Amigos, amigas, qué placer para nosotros estar en la pantalla de Argentinísima Satelital, como todos los sábados a las 19 horas, por esta pantalla tan tradicional que es Argentinísima Satelital. Esta semana estuvimos en la provincia de Santiago del Estero, llegamos a la ciudad de Villa de Mailín, esta ciudad que ha cambiado estos 6-7 meses rotundamente de la mano de su comisionado Javier González. Y bueno, fuimos a un paraje muy cerca de Villa de Mailín, al paraje Talantu, que festejamos el Día del Niño con estos chicos que van a esta escuela. Así que tuvimos chocolate, tuvieron regalos, y esto nos contaba su comisionado, Javier González. Sí, buenas tardes. Sí, aquí estamos, como siempre, trabajando, no tenemos horario para hacer una buena gestión, para estar siempre a disposición de la gente. Hay que andar todo el día y una lucha constante, ¿visto? Trabajando y viendo sobre todas las inquietudes, así que aquí estamos. Cubriendo la necesidad de la gente, ¿no? Y sí, cubriendo la necesidad de la gente. Bueno, aquí estamos, recién llegando del campo, usted también me fue a acompañar ahí al paraje en Talatu. Y entre chico y grande deben ser unas 200 personas más o menos, la comunidad indígena de Talatu, que está de aquí a 7 kilómetros. Uno ahí donde fuimos a hacerle la chocolateada y entregada de juguete. Ahora los niños, por el Día del Niño. Hoy a la mañana se hizo en el paraje en Briallo, en la escuela. El director de la escuela nos ha brindado las puertas de la escuela para poder festejarle el Día del Niño. Ayer estuvimos a la tarde en kilómetro 11, también también festejamos. Un día anterior estuvimos en el paraje Talapozo, también de aquí uno cerca de 20 kilómetros. Ahora que nos falta hacer aquí en Mailín y después en Herrera, ahí en un barrio donde todos los años les hago a la gente, así que nos falta hacer eso. Ya vamos a coordinar qué día le vamos a hacer ahí. Bueno, contento, feliz, trabajando, siempre apoyando las instituciones y bueno, festejando todos los aniversarios que vienen aconteciendo. Y bueno, ahora estamos haciendo para los chicos, entregando juguetes y todas esas cositas para darles un poco de alegría, ¿viste? Javier, yo sé que vos asumiste con muchos anhelos, pero ¿esperaba tener un Mailín tan pronto así arreglado? Y no es fácil, ¿ha visto? Lo que pasa es que Mailín se ha postergado muchísimo en el tiempo, teniendo nuestro gobernador Zamora, que nos brinda todo, que tenemos las puertas abiertas, que nos da tantas posibilidades para hacer tantas cosas, y nos aprovechamos ahora con este gobierno que tenemos aquí en Santiago. Es difícil, ¿ha visto? La verdad que es un orgullo para ustedes, sí, ¿no? Sí, yo orgulloso, hace 6-7 meses que estoy aquí. Y ahora, Javier, y ahora que lo lograste, ¿cómo te sentís? Y me siento contento. No es fácil, ¿no? Porque a Mailín y a los parajes lo hemos puesto arriba de la mesa y les faltaba de todo. Tema salud, tema educación, tema camino. Tema todo ha estado muy abandonado y, bueno, hemos puesto y hemos tratado de ir solucionando los problemas más necesarios y bueno, trabajando, visto, como siempre, con las herramientas. Usted ha visto cuando nos han entregado al municipio totalmente deteriorado, se declaró el municipio de emergencia para que lleguemos a ese extremo, todo parque automotor fundido, y hoy, gracias a Dios, en los 6-7 meses tenemos todas las maquinarias andando. Y bueno, y después en las otras áreas que venimos trabajando, dentro de todo bien. El tema de salud, tratando de hacer lo mejor que se puede. Y bueno, ha sido un año muy complicado, muy complicado, muy difícil.
Y aparte otro tema que no llovía. Javier, y a pesar de que estamos en una situación difícil, hoy estás refaccionando una escuela. Sí, estamos refaccionando la escuela de Breayo, que se está refaccionando, y después la escuela en la de Villa Mailín, que ha salido eso, que ya se está construyendo, que son tres aulas grandes, nuevas, un comedor y cocina nuevo. La semana pasada hemos terminado de refaccionar el jardín, que estaba muy deteriorado por dentro, por fuera, el techo, los baños, que todo con fondos de aquí, desde el municipio. Javier, ¿cómo conseguí eso? Y bueno, tratando de ir ahorrando. He visto que no es nada fácil, los materiales están muy caros, y bueno, vamos ahorrando algunos fondos de aquí del municipio para ir ayudando a las instituciones. Ahora desde el municipio también, hace 6 meses que estoy, ya se han terminado una 14, 15, y después a través de las ONG que sigo trabajando, ya llevamos una cerca de 200 y pico construida, y vamos a seguir construyendo. Estamos construyendo aquí en Mailín, en los parajes vecinos, y siempre les pido a la gente, a los familiares que tengan algunas viviendas o en malas condiciones, que se acerquen, que me pidan, que le vamos a construir. Tal vez no es de un día para el otro, pero le vamos a solucionar los problemas, y siempre agradecerle a los ministros que están a disposición mía, y agradecerle al ministro de Desarrollo, al de Producción, al Ministerio de Gobierno, que siempre están a disposición, al de Salud, todo eso, así que dándome una mano. Y bueno, por supuesto, agradecerle al gobernador Zamora, que nos tiene las puertas abiertas siempre por cualquier inquietud que tengamos aquí en los parajes vecinos. Y bueno, después con respecto a la fiesta, ya ahora el 15 y 16 de septiembre tenemos la fiesta chica de Mailín, donde aproximadamente concurren de 30 a 40 mil personas más o menos. Vienen a gente que son devotos de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, son peregrinos que cada año viene, cada vez viene más gente, son fiestas que van creciendo cada vez más, y tratamos de organizarnos bien a la gente, la gente trata de organizarse bien para poder recibir lo mejor que se puede a cada peregrino que viene a Mailín, ¿no? Este año se van a llevar una sorpresa, ¿no? Y sí, este año se van a llevar una sorpresa, aunque para la fiesta grande el tiempo no ha jugado una mala pasada, pero entre todo ha salido linda la fiesta, ha sido un trabajo muy difícil, pero entre todas las áreas, las reparticiones que han venido desde el gobierno a ayudarnos, hemos tratado de que salga una linda fiesta. Entre todo ha salido linda, que ha llovido muchísimo, pero ha salido linda, y bueno, ahora esperamos que el tiempo nos acompaña ahora para la fiesta chica, así que estamos trabajando desde el municipio y las otras reparticiones para que salga lo mejor que se pueda y podamos brindarle esos 2 días la mejor estadía a los peregrinos que vienen a visitar a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a vos, y por supuesto invitarle a toda la gente para el 15 y 16 de septiembre a la fiesta chica, que vengan. Con tranquilidad vamos a tratar de brindarle la mejor comodidad, y cualquier cosa que necesite, que esté a mi alcance, que se acerquen al municipio por cualquier inquietud que puedan tener. Así que desde ya a toda la gente les invito, les mando un abrazo, a que muchísimas gracias a vos y a tu señorita que te anda acompañando por siempre venir y darme una mano, un apoyo para que pueda salir y difundir las cosas que estamos haciendo desde el municipio. Y en este paraje de Tarato estuvimos con una de las mamás, ella era Verónica Coria, y que nos contaba cómo están trabajando con los chicos, la alegría de los chicos. Sí, un día especial, y bueno, agradecer al comisionado y el agradecimiento para los que se han hecho presentes, y muchas gracias por acordarse los chicos. ¿Cuántos chicos hay en la zona? Y aproximadamente unos 75, 80 chicos. ¿Y la escuela? En la escuela hay 35 alumnos. ¿Y cómo se llama la escuela? José Matías Apiola. ¿El número? 297.
Bueno, ¿y vos trabajás en la escuela? No. Sí, sí trabajo yo. Hago tema de limpieza y mi cuñada hace tema de cocina. Bueno, ¿y cómo hoy organizaron esta fiestita para los chicos? Por intermedio del comisionado y bueno, por las chicas que la han venido a acompañar y en presencia de los chicos del paraje. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, bueno, dentro de todo quiero agradecerte a vos nuevamente por siempre estar pendiente de todas las cosas que uno viene haciendo, viene trabajando desde el municipio. Agradecerle a la gente por la oportunidad de darnos esto, de poder brindarle a los chicos para festejar el Día del Niño. Y agradecerle a la institución también por abrirnos las puertas aquí para venir a hacerle esto a los chicos. Agradecerle al equipo de trabajo que tengo, las mujeres, los muchachos que vienen a colaborar. Estamos haciendo en distintos parajes. Todavía nos faltan 2 o 3 parajes más. Siempre hago en todos los parajes, en las escuelas o en algunas casas de algunos conocidos donde se pueden reunir los chicos, le venimos haciendo para festejar esta fiestita. Javier, ¿cómo te sentís? Bueno, sos joven y ser el Papá Noel del Día del Niño para los chicos acá de la zona. Sí, me siento contento, he visto, orgulloso, feliz de poder agradecerle a Dios, de poder darme esta posibilidad de poder hacerle algo a los niños. Y así como otras fiestas más, otros aniversarios de otros acontecimientos también. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, vos.